Hola a todos, continuamos con álgebra lineal en el tema 1 que corresponde a números complejos y bueno pues en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que les dejé de tarea en el video pasado y corresponde a este que ven en pantalla. Y el primero dice que es 6 entre 2 menos 4i y el segundo 5 entre 3 menos 4i más 3 entre 1 más 4i. Esos son los dos ejercicios que vamos a resolver. Entonces, para poderlo resolver, vamos a continuar con esto. El primer ejercicio que nos dice 6 entre 2 menos 4i, aquí al no aparecer la parte imaginaria en el numerador, corresponde a 0, esa parte imaginaria. Tenemos la parte real que es el 6. De esta forma, bueno, pues tenemos que A corresponde al 6, B corresponde al 0, 2 es C y menos 4 es D. Y pues resolvemos de esta forma, utilizando esta fórmula. Y nos dice que es A por C, 6 por 2 que es 12, más B por D, más B por D que sería 0 por menos 4 que es 0, entre C cuadrada más D cuadrada, que sería 2 al cuadrado, que es 4, más menos 4 al cuadrado, que son 16. Más B por C, que sería 0 por 2, que sería 0, menos A por D. A por D, que sería 6 por menos 4, que sería menos 24. Entre, lo mismo, C cuadrada más D cuadrada, que sería 4 más 16. Esto para i. Luego nos quedaría en este caso 12 más 0, que es 12, entre 4 más 16, que son 20. Más este menos por menos nos va a dar positivo también. Y por el más que tenemos acá nos da positivo. Entonces queda 24 entre 20. Y está la parte imaginaria. Simplificando, porque aquí, bueno, pues podemos simplificarlo todavía un poquito más, reduciendo estos términos, nos quedaría de alguna forma como 3 quintos, si le sacamos cuarta, más 6 quintos, también le sacamos cuarta a este, de ahí. Y pues bueno, este ya queda resuelto de esta forma. Ahora, con respecto a este otro, tendríamos que trabajarlo un poquito más. De igual forma, observamos que en el numerador, en ambos casos, no existe una parte imaginaria. Entonces, para ambos casos, esa parte imaginaria es cero, quedando para este primer término de esta forma: A, B, C y D. Para este A, B, C y D. Y bueno, pues utilizamos o aplicamos la fórmula primero para este cociente de números complejos de 5 más 0i entre 3 menos 4i. ¿Qué nos quedaría? A por C, que sería 5 por 3, que son 15, más B por D, B por D, 0 por menos 4, que es 0, entre C cuadrada más D cuadrada, que sería 3 al cuadrado, 9, más menos 4 al cuadrado, que son 16. Tienes un más, luego dice B por C, que sería 0 por menos 4, que aquí nos da 0, menos A por D, que sería 5 por menos 4. 5 por menos 4 son menos 20. En la cuestión de los signos tienen que tener cuidado, porque les puede dar un resultado erróneo. Esto
nos queda igual entre 9 más 16. Luego tenemos un signo más y tenemos el cociente de otro número complejo. Es 3 más 0y entre 1 más 4y. De igual forma, aplicamos la fórmula a por c, que sería 3 por 1, que nos da 3. A por c, 3 por 1, que nos da 3. Más b por d, que sería 0 por 4, que nos da 0. Entre 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 1 más 16. Luego tenemos signo más, b por c, que sería 0 por 1, que nos da 0 aquí, menos a por d, que sería 3 por 4, que son 12. Entre 1 más 16 también. Esto, este es para i. De igual forma, este es para i. 3 más 0, bueno, pues tenemos que nos da 3. Bueno, antes nos faltó el otro. 15 más 0, perdón, que son 15. Entre 9 más 16, que son 25. Más, este menos por menos es positivo, por lo tanto es 20 entre 25y, más 3 más 0, que nos da en este caso 3, entre 16 más 1, son 17, y el otro 0 menos 12, menos por más, acá nos va a dar menos, queda 12 entre 17y. Luego, podemos simplificar un poquito más. 15 25 avos puede quedar como 3 quintos. 3 quintos, y vamos a tomar este otro que es la otra parte real, más 3 17 avos, más, aquí también podemos reducirlo un poco, nos quedaría como 4 quintos de i, menos 12 17 avos, que de igual forma, este ya no lo podemos reducir más. Si aplicamos para quebrados, por ejemplo, ustedes recordarán por ahí por la primaria, cuando estaban viendo quebrados, que les decían que, por ejemplo, un tercio más, no sé, 5 medios. Primero, para el común denominador, multiplicaban los dos denominadores, 3 por 2, que es 6. Luego multiplicaban 1 por 2, más, que tenemos un más, y 3 por 5, que son 15. Entonces aquí tenemos 17 sextos. Ahí tenemos una carita feliz. Bueno, pues hay que aplicarlo tanto para la parte real, que son estos dos términos, como para la parte imaginaria, que son estos otros dos términos. Entonces, si multiplicamos 5 por 17, nos da a 85. Luego 3 por 17, que nos da 51, más 5 por 3, que son 15, es la parte real, más, de igual forma, 5 por 17, que son 85, luego 4 por 17, que son 68, menos 12 por 5, que son 60. Está siendo la parte imaginaria.
Si resolvemos, 51 más 15 son 66 entre 85 más 60. Nos queda a 8 sobre 85. Y está la parte imaginaria, ¿sale? Y bueno, pues este sería nuestro resultado con respecto a las operaciones de sumas y cociente de números complejos, ¿sale? Bien, pues esto es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.